El geólogo Dionisio Rodríguez manifestó que es importante implementar políticas que ayuden a cumplir con las leyes y a proteger los recursos naturales y que no haya deforestación ilegal. Principalmente los recursos forestales, los recursos que tienen que ver con las rocas y los suelos, los recursos que tienen que ver con la agricultura y los recursos que tienen que ver también con la alimentación. La deforestación indiscriminada provoca desastres de grandes proporciones. Uno de los desastres que produce es el desorden en el ciclo del agua, porque como todos sabemos, los árboles producen humedad o retienen la humedad. Esto produce vapor de agua que va hacia la atmósfera, donde se forma en nubes y luego cae, precipita en forma de lluvia. Esto mantiene pues el ciclo hidrológico. Pero cuando no hay árboles, entonces este ciclo se desordena totalmente. Las épocas de lluvia pueden no comenzar cuando comienzan. Las lluvias no son tan comunes o tan naturales como eran antes, pero también los tiempos de secos pueden prolongarse y hasta provocar sequía. Agrega que otro problema que causa la deforestación es la erosión de los suelos y rocas. Si no hay vegetación, si no hay árboles, las rocas y los suelos se erosionan aceleradamente. Esto provoca también que los suelos que podían haber sido fértiles antes se vuelven infértiles, porque la erosión hace que rápidamente las escorrentías limpien los nutrientes y los minerales de que están formadas las rocas y los suelos, y también el viento. El viento puede transportar rápidamente los suelos hacia otros lugares. Un ejemplo claro son las famosas tolvaneras de León, como todos esos suelos con vocación, digamos, agrícola, pues se van a otros lados. Y otra cuestión son los cambios de temperatura brusco, ¿verdad? Principalmente el aumento de la temperatura. Noticias 12, Darlene Téllez.